que tenías que ayudar en la ventilación de la colmena. ¡Ah, oh, eso! ¡Oh, Willy! ¡Mira! Buenos días a todos, pequeñajos. ¡Oh! Creo que tendrás que hacer algo. ¡Se quieren comer mi desayuno! ¡Este parece adoptado! Será mejor que les busquemos algo para comer. ¿No? ¿No os gusta? Willy, iré a buscarles otra cosa. ¿Puedes vigilarlos un rato? Yo solo os daré un poquito, ¿vale? Pequeños estómagos con patas. ¡Calmaos, niños! ¡No pienso daros todo mi desayuno! ¡Date prisa, Maya! No, no sé qué están acostumbrados a comer. Solitos, ¿no? Sí, quédate con ellos, Willy. Yo voy a ver si encuentro a su madre. ¡Disfrutad del desayuno! Gracias. Oh, perdone, todavía no me he presentado. Me llamo Maya y él es Willy. Y yo soy Escarlata. ¡Oh, no! Tengo que ir rápidamente a buscarles algo de comer. Vosotros, pequeños, quedaos aquí. ¡Espere! Yo puedo ayudarle a encontrar frambuesas desde el aire. Sería más rápido y no les daría tiempo a escaparse. ¿Willy? Tengo que volver a la colmena. Oh, Willy, vamos. ¿No podrías esperar aquí y vigilar a los pequeñines? Ay, ay. Uno. Dos. Tres. ¡A dormir! No, 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 no. Ay, deberías estar durmiendo.
queráis. ¡Que aproveche! ¡Aguanta, Willy! ¡Me daré prisa! ¿Eh? ¡Oye! ¡No! ¡Devuélveme la mora! ¡Es mía! No se preocupe, señora Escarlata. Seguro que encontramos otra mora por el suelo. ¡Oh, no! Debo de estar soñando. Me he dormido 2 segundos y ahora tenemos el doble de bichitos. Oh, ahora sí que tenemos un problema y de los gordos. Los otros bichitos tienen que ser de la zona. No debían de tener nada que comer en sus propios nidos. Ahora tendremos que alimentarlos a todos. Ya lo arreglaremos. Willy y yo podemos ayudarla. ¿De acuerdo? ¡Nadie entra y nadie sale! ¿Entendido? ¡Mire! En ese rincón hay muchas moras para los peques. ¡Entra en el nido! ¡Ay, y nadie va a salir! ¡Vaya! ¡Alerta! ¡Tenemos más visitas! ¡Podemos buscar otro nido! ¡Uno más grande! Que esté cerca de la zarzamora. Sería mucho menos estresante. ¡Ahí están! ¡Ellos se han llevado a nuestros hijos! ¡Todo es culpa tuya! ¡No puedes quedarte todas las moras del prado para ti solita! ¡Oh, parece mentira! ¿Por qué lo habéis hecho? ¡Escuchadme! Cada vez que salís a buscar comida, os arriesgáis a que vuestros hijos abandonen el nido. ¡Oh! En eso tienes razón. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no unís fuerzas en lugar de hacerlo todo solas? Es como lo hacemos en la colmena. ¡Hora de comer! ¡Willy! 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 ¡Lo has oído!